techo aparecen unas llaves de un coche. ¿Esto puede tener huellas? No, así como está. No, no. ¿Las digitales no? No sirve. Bueno, entonces... Yo me río, pero ¿sabes por qué? Porque yo sé que soy inocente. Me río. Yo me puedo reír, porque estoy tranquilo con mi conciencia. Yo digo, ¿los padres pueden reír? ¿O pueden decir se hizo justicia? No. La forma que murieron fue muy terrible. Quizás si la población supiera bien cómo fueron los detalles de la muerte de ella, nos apoyarían más y no soportarían tantas cosas que estamos soportando los cipoleños. Perdón, no le pediría porque yo no le hice nada a eso. A la Paula Valleto y a María Emilia Valleto la mataron con un tiro, ¿cierto? Y a Verónica tuvieron que desgollarla. Que la desgollaron, pobrecita. ¿Del enterito? Nada, ropa interior, este. Es un calzoncillo de hombre. ¿Eh? Un calzoncillo de hombre. Bueno, es importante, ¿eh? Nadie hubiera podido imaginar que aquella salida se convertiría en un paseo hacia la muerte. Y mucho menos Verónica Villar y las hermanas María Emilia y Paula González, quienes habían sido vistas por última vez con vida la noche del 9 de noviembre de 1997. El caso pasó a la historia como el triple crimen de Cipolletti. Varios balazos y unas tantas puñaladas las llevaron a una muerte atroz. Una oscura trama de intereses y complicidades ocultó el hecho. Se supone que participaron varios homicidas. Sin embargo, a más de 5 años de ocurrido, solo fueron 2 los imputados. Claudio Quielmas y Guillermo González Pino. Esta chica, María Paula, una piba de 16 años, trata de escapar. Se trata de escapar. En el momento que posiblemente trata de escapar, ¿qué busca? La salida por las vías. Le pegan un tiro en la espalda. Probablemente la chica se siente mal. La hermana, que es la más cercana emocionalmente hablando y la que haya sentido, se aterra en ese momento. Aparentemente la primera que muere es María Emilia. ¿No es cierto? Porque tiene un solo tiro y es un tiro certero y toca seno, partes vitales, diríamos, de la parte endocefálica. Y luego viene la muerte de María Paula, que la tienen que ejecutar con un tiro y otro, para mí, de gracia, diríamos, ¿no es cierto? Ahí la desconectan, vamos a usar el término, la desconectan a Verónica y bueno, y hay alguien que cumple la otra etapa de la faena, con un estilete o con un cortaplumas, es el que le infiere las heridas en el cuello y demás. Claudio Quielmas es el único condenado por el triple crimen. No solo participó en el hecho, sino que además quiso cobrar la recompensa. Y esa fue su perdición. Fue detenido a fines de 1997. Desde entonces, efectuó 5 declaraciones distintas, en las que invariablemente se situó como testigo. Hoy no estaría condenado si yo me hubiera quedado callado. Porque no tenían nada. Sin embargo, lo único que se usó en contra mía fueron mis dichos. Sí, quien me dijo que estuvo, después dijo que no estuvo, que lo llevó el hermanastro, que no lo llevó el hermanastro. ¿Entendés? En ellos dijeron sí, quien me participó. Pero nunca supieron si yo participé o no, ni saben en qué participé. Ulises González es el padre de María Emilia y Paula. Tuvo el dudoso privilegio de ser uno de los primeros en ver los cuerpos masacrados. Bueno, yo llegué desesperado, en ese momento había aparecido un solo cadáver, que era el de Verónica. La policía estaba comenzando a colocar una cinta roja, o el clásico cordón de seguridad ahí, ¿no?
Yo me abalancé al lugar donde supuestamente estaba este cadáver y me contiene un... El primer policía que me contiene, yo lo empujé, tal y así que trastabilló, y cuando sigo corriendo se acerca a Seguiel y me agarra los brazos y me dice: pare, González, pare, dice, no la hagamos más grave, las chicas están muertas. Guillermo González Pino había sido condenado en primera instancia a 18 años de prisión por su participación en el asesinato de las chicas. Pero hace 4 meses, una oportuna apelación logró que un tribunal superior lo sobreseyera por falta de pruebas. Tenía algunos problemas con la justicia por unas causas de... por estafa, error. Y me encontraba detenido acá en la unidad esta, en el pabellón 4, cuando me toman declaración por la causa del triple crimen. O sea, una indagatoria. Una apelación, me llevan y me piden un reconocimiento sin saber. Porque me llevan a una indagatoria por otra causa y me sacan ahí un reconocimiento por el triple crimen. Y resulta que la testigo que me identifica dice que le parece, por el color de ojo que me vio pasar en un auto, y bueno, y el juez me baja preventivo. La policía de Río Negro había convertido el escenario del crimen en una especie de romería. Dejó entrar a familiares, amigos, periodistas y simples curiosos. Casi todos los habitantes de Cipolletti peregrinaron hacia ese sitio, desdibujándose así todo tipo de huellas, rastros y evidencias. El subcomisario Luis Seguel, quien debía preservar el lugar de los asesinatos, hizo en realidad todo lo contrario. Los hechos luego demostrarían que su incompetencia no fue involuntaria. Ahora, a más de un lustro de los crímenes, se defiende con vehemencia y no reconoce sus errores. Y sin duda que estuve bien hecho, y con el tiempo quedó, yo diría, más que claro, porque obviamente eso dio origen a una serie de investigaciones, como estoy comentando, que bueno, después todos los empleados policiales que estaban investigando fueron absueltos por la misma justicia, ¿no? León Zimmerman es el abogado querellante de la familia Vilar. Por ejemplo, todos los peritos que declararon en el juicio, incluso peritos policiales, que no son de la policía de Río Negro, pero de otros lugares, aclaraban que se debe resguardar por lo menos un radio de 1.500 metros alrededor de la zona donde se encuentran los cuerpos. Máxime cuando se sospechaba con bastante seriedad, por la forma que estaban los cuerpos, por alguna cosa revuelta por ahí, que habían sido trasladados hasta ahí, de modo que podía haber huellas durante bastante metros cuadrados. Se hizo un resguardo de apenas 200 metros, lo cual significa que en realidad es como resguardar nada. Y además, el propio juez de instrucción, el jefe de policía que estaba ahí y los oficiales superiores que estaban presentes, permitieron que un montón de personas, una cantidad muy grande de personas, estuvieran dando vueltas alrededor de los cadáveres. Esto es lo primero que se prohíbe en una investigación seria. En paralelo a las tropelías cometidas en el escenario del crimen, una dudosa comunicación telefónica efectuada a la comisaría 69 reveló la identidad de los supuestos asesinos. Era en realidad la segunda fase del encubrimiento. Bueno, en ese momento, dentro de toda la desgracia, uno decía, bueno, por lo menos los asesinos están detenidos, ¿no? Cosa que después se demostraría que era un error, ¿no? No eran los asesinos. Lo que pasa es que yo necesitaba algo creíble como para cobrar los 2,5 lucas. En ese entonces estaba acusado Sepúlveda de Guichumir. Y no me parecía una mejor idea que dejar el arma cerca de la casa de ellos. Fui ambicioso, quise ganar 2,500 pesos y me hundí hasta el cuello. Seguí con nosotros viendo Historias del Crimen.
Una vez secuestradas, las tres chicas fueron brutalmente torturadas por sus victimarios. Sobre María Emilia González, de 24 años, cayó una andanada de golpes antes de recibir un tiro en la sien. Para matar a su hermana, Paula, de 17 años, fueron necesarios tres disparos. La amiga de ambas, Verónica Vilar, se llevó la peor parte. Luego de recibir un duro castigo, sus asesinos la degollaron. Hilario Sepúlveda y Horacio Buenchumil eran dos marginales que vivían en sendas taperas, no muy lejos del lugar del crimen. Lo primero que hizo la policía fue convertirlos en culpables. No contentos con eso, fueron a buscarlos a tiros. El primero recibió varios impactos. El segundo salió milagrosamente ileso. Si ambos hubieran muerto en sus capturas, los uniformados habrían logrado cerrar el caso. Al ex subcomisario Seguel le costó explicar las razones de un procedimiento tan innecesariamente violento. Y pese a la gravedad de su accionar, rubricó su respuesta reprimiendo una sonrisa. Siempre acostumbran a, digamos, ir a buscar una persona a balazos, luego un llamado anónimo. ¿Esa fue una circunstancia especial? No, esa fue una circunstancia especial que se dio porque, no sé por qué motivo, esta persona respondió al llamado policial con disparos, pero no, por supuesto que no se acostumbra a ese tipo de procedimiento. Se dio así, y bueno, hubo un empleado policial herido y otras personas también, pero no se da. Los chivos expiatorios seleccionados por el subcomisario Seguel estuvieron 3 meses tras las rejas. En ese lapso denunciaron reiterados apremios ilegales. De ese modo, los uniformados quisieron forzar una confesión que los dejara bien parados. Al poco tiempo... Los chivos, pero al poco tiempo estos dos tuvieron que ser dejados en libertad. Se comprobó que en realidad habían tratado de liquidarlos físicamente, de matarlos, porque entonces la investigación era rapidísima. Si hay dos supuestos culpables, esos dos supuestos culpables tienen un enfrentamiento con la policía o algo por el estilo y mueren, tenemos el crimen aclarado. Mientras el calvario de Sepúlveda y Buenchumil aún transcurría, un nuevo personaje hizo su entrada a escena. Claudio Quielmas. El primer paso de su plan consistió en tomar contacto con los familiares de las víctimas para hacerles una propuesta tan alocada como perversa. Quielmas llama efectivamente al día siguiente, a las 9, lo atiende Juan y ahí le sale pidiendo una recompensa, si él traía una información que era bastante importante para descubrir la causa. Y pedía algo así de 3.000 pesos, creo. Una serie de cosas, Juan se calentó con él y hablando mal y pronto lo mandó al diablo, ¿no? Aquel fracaso inicial no lo desanimó, por el contrario. Quielmas no tardaría en volver a la carga. Dijo haber visto a los asesinos y aseguró conocer el lugar donde estos habían arrojado el arma homicida. Yo voy a la casa de González, él me recibe, me escucha, quedamos que fue un día sábado, el día domingo quedamos de ir temprano a buscarla, fuimos, se la entregué y ese fue el único contacto que tuve con él. Yo estaba recostada. Ajá. Y me levanté a ver qué es lo que pasaba porque había un muchacho, alguien que lloraba. Y bueno, me lo encontré a él llorando. Bueno, comentó todas esas, que tenía miedo, que tenía mucho miedo, que la iban a conocer, que la gente le iba a perseguir y demás. A esta altura, Quielmas ya estaba absolutamente compenetrado en el papel que se había propuesto interpretar. Lo que pasa es que yo necesitaba algo creíble, como para cobrar los 2 lucas y media. En ese entonces estaba acusado Sepúlveda de Buenchumil. Y no me pareció mejor idea que dejar el arma cerca de la casa de ellos. Fui ambicioso, quise ganar 2.500 pesos y me hundí hasta el cuello por tener incontinencia verbal. Subí al
el auto, fuimos hasta la casa del abogado en el barrio Quito, creo que se llama el barrio, que está al lado de las vías, y circunvalación cerca donde pasaron los hechos. De ahí fuimos por la circunvalación hasta San Luis hasta la calle 2 Esquina y de ahí hasta las vías. De ahí recorrió él, el abogado, un poco, se recorrió el lugar del hecho. Después subimos nuevamente al auto y fuimos al lugar donde estaba el arma. ¿Y recibiste dinero por...? No. ¿Cuál era tu objetivo de meterte así? Conseguir el dinero. No me importaba la justicia. Quería conseguir el dinero, nada más. Los dichos de Quielmas, en parte, tenían un asidero de razón. El revólver Bagual calibre 22 era, efectivamente, el arma homicida. Y para colmo, estaba registrado a nombre de su madre. Esa fue, desde luego, la punta del ovillo de su propia desgracia. Estaba tranquilo porque le había borrado la numeración. O sea, no sabía que existía un revivido químico donde se encontraba. Se podía encontrar la numeración. La conducta de Quielmas estuvo alimentada por una temeridad rayana con el desquicio. No solo montó una opereta para entregar el revólver homicida, sino que también participó en marchas por el esclarecimiento del caso. Tomó la palabra en las mismas y se puso en contacto con sus organizadores, además de profundizar su extraña relación con los familiares de las víctimas. Por eso digo que es un personaje siniestro, Quielmas. Deja una gran incógnita, ¿no? Y una gran desesperación, porque hoy a 5 años lo único que sabemos de nuestras hijas es que salieron a caminar y no volvieron. La suerte de Claudio Quielmas comenzó a desplomarse como una luz. Sin escalas intermedias, pasó de testigo clave a ser el primer sospechoso de los crímenes. Pero no por mucho tiempo sería el único imputado. Guillermo González Pino había logrado durante 6 meses desdibujar su vinculación con el caso. Pero un testimonio precipitaría su destino. Nélida Garrido terminó declarando que él había estado ese domingo en el lugar del triple crimen. En el lugar del hecho no me ve ningún testigo. Aparte es imposible que me haya visto porque siempre ya soy inocente y no, claro, nunca participé de estos hechos que me implicaron. Pero lo único que sé es que yo estuve en esa causa 5 años preso y sin tener nada que ver. González Pino era un ampón de poca monta. Además era soplón, socio y herramienta de la policía local en un variado espinel de negocios. Actualmente está cumpliendo una condena por estafa. La relación concreta y positiva de González Pino, se hizo pública y notorio, vale decir, no es ningún secreto, era una especie de, yo le he llamado el sistema de inteligencia policial en Río Negro, que se basa en los buchones. Es decir, en las personas que están dentro del campo del delito y que sirven como informantes bajo algunas prebendas o algunas miradas para otro lado en sus propios hechos. Aquí los hay. La situación de González Pino se ensombreció, digamos, por un problema de polleras. Quizá por despecho, una ex concubina suya, Sandra González, lo hundió aún más cuando declaró que la noche del crimen él llegó ensangrentado y con la remera rasgada. También aclaró que el mismo González Pino le relató su participación en la muerte de las 3 chicas. Que yo le había contado de ebrio que las había querido golpear y no matar a las chicas. El borrado inicial de las pruebas, junto al encubrimiento policial y las torpezas cometidas durante la instrucción del expediente, hicieron que a González Pino no se le pudiera probar cabalmente su participación en el hecho. En consecuencia, fue sobreseído en la causa. Sin embargo, los familiares de las víctimas lo consideran uno de los asesinos. Para mí fue González Pino. Creo que es una persona bastante, como dicen todos, fría para
No me... Estuve frente a frente a ellos en el juicio y los miré a la cara, ¿no? En un momento me escondí. Perdón no les pediría, ni disculpa tampoco. Tenés ganas de agarrarlo del cogote, ¿no es cierto? Y exprimirlo, ¿no es cierto?, como una gallina, ¿no es cierto? Eso no cabe ninguna duda. Pero vos tenés que contenerte, ¿no es cierto?, porque tenés un grupo familiar atrás. Entonces, vos tenés que agarrar y, bueno, tranquilizarte. Yo conviví un año y medio con él y me parece que no es una persona que pueda llegar a matar a alguien. No lo demuestra. Si yo te miro a los ojos y te digo, yo te voy a pegar un tiro el día que yo salga, te voy a pegar un tiro el día que yo salga. ¿Entendés? Seguí con nosotros viendo Historias del Crimen. El abogado de Guillermo González Pino ganó finalmente la pulseada. Su cliente está definitivamente desvinculado de los crímenes. A 5 años de los hechos, los testimonios en su contra parecen haber perdido su...